El Ojo de la Tormenta sale a la calle a buscar las noticias. Jerónimo Mura te cuenta todo lo que tenés que saber. Todo lo que tenés que saber. Jero, buenas tardes. ¿Dónde estás? Te escuchamos. Buenas tardes, Gus. Buenas tardes a todos. Les voy a pedir, por favor, si me pueden subir un poquitito el retorno. Yo estoy en el edificio Libertad y prácticamente es un campamento. Ajá. De la cantidad de medios que hay. Bien. Bueno. Ahí escucho un poco mejor. Te estamos escuchando. Bueno, la verdad, estamos esperando las palabras del capitán Enrique Balbi, el vocero de la Armada. Su conferencia del día de hoy estaba prevista para las 12 del mediodía, faltando media hora para que comience esta conferencia. Ya estaba todo dispuesto, el atril preparado, el vaso que habitualmente utiliza Balbi para humedecer sus propios labios, estaba ahí ubicado sobre el atril. Bueno, finalmente personal de Libertad vino y nos dijo que se iba a pasar para las 16 horas. Ajá. Bueno, ya pasó más de media hora de las 16, no tenemos novedades sobre qué va a pasar con la conferencia, seguimos aguardando, por supuesto, pero bueno, toda la expectativa del día de hoy va a estar puesta en las novedades, ¿no? Las posibles novedades que puedan surgir sobre la búsqueda del Ara San Juan. La verdad, Gus, hay que recordar que la última vez que pasó algo semejante, un retraso de tantas horas, fue la primera vez que hablamos de un ruido consistente con el de una explosión. Entonces, de alguna forma u otra, se crea esta expectativa que, bueno, nos lleva a todos a preguntarnos si hay algún dato nuevo, si se pudo corroborar alguna información que tenían pendiente, por lo menos en lo que estaban investigando, o si, bueno, el día de hoy será un día bisagra en lo que es la búsqueda del submarino. Bueno, estaremos atentos, vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que ha trascendido. ¿Hay algún trascendido ya que se pueda manejar de modo versión para preguntarle o repreguntarle a Balbi cuando aparezca? Bueno, medios como Telam publican que extraoficialmente esto se retrasó para que no se superponga la conferencia de la Armada con las actividades del G20. Pero bueno, son tan solo algunos rumores, todavía nada oficial. Aquí en el edificio Libertad no nos pudieron explicar el porqué. Pero bueno, hay que hablar un poco también del operativo de búsqueda. Hoy el Sofi 100 está regresando a Comodoro Rivadavia. Algunos hablan que es por provisiones, otros hablan de una posible reparación. Y nos lleva a preguntarnos si el Sofi 100, que llegó el martes al área de búsqueda, estos 40 kilómetros que quedaron de área, bueno, si operó o no finalmente un Sofi 100 que era de rescate, que había llegado el martes por las condiciones climáticas, pero que ahora está regresando. Toda la expectativa también va a estar puesta en el Ara Islas Malvinas, que va a salir hoy cerca de las 7 de la tarde, y que lleva consigo el Panther Plus, el submarino ruso que puede llegar a sumergirse hasta 1000 metros, pero que este sí colaboraría en el proceso de búsqueda. Y ya hablamos del otro mini submarino que va a estar llegando el 5 de diciembre en el buque ruso oceanográfico Shantar, que este llega hasta 6.000 metros. Pero bueno, hablamos de 40 kilómetros de búsqueda, que está completada esta búsqueda hasta un 68%, hay que ver si cuando hable Balbi esto se amplía un poco más, pero que unas condiciones meteorológicas que mejoraron en el día de hoy con respecto al día de ayer. Bien, ahora, ¿es solamente el Sofi el que está volviendo o también volvían otras embarcaciones? ¿Tenés alguna notificación al respecto? Aquí en la Armada no nos dan esa información. Se habla de que quizás, o sea, el Sofi 100 ya está volviendo. Lo que todavía no pudimos confirmar es si así también lo está haciendo el Atlantis y el Scandi Patagonia. El Atlantis sería por lo mismo, por una posible reparación. Claro. Es medio raro, la verdad que esto es medio raro, justo en el día en donde hay mejores condiciones del tiempo, que estén volviendo, la verdad que llama mucho la atención, ¿no? Bueno, el Scandi Patagonia, en el caso del Scandi Patagonia, es porque una semana lleva trabajando en el área, es decir, volvería solo por provisiones. Pero sí, la verdad que llama mucho la atención, es muy raro. Toda la expectativa estaba puesta en el Sofi 100. Todo el fin de semana hablamos del Sofi 100, que se estaba adaptando para llevar este mini submarino americano, que llegaba hasta 600 metros de profundidad para hacer este eventual rescate, y que ahora vuelva, la verdad, sí, es muy raro. Muy significativo. Bueno, estamos atentos. Cualquier novedad, nos chiflas, ¿eh? Chau, hasta luego. Hasta luego. 20 minutos para las 5 de la tarde en la República Argentina. Sí.